Sí, bueno, dentro del mecanismo de participación ciudadana que se implementó este Ejecutivo, se dispuso por mediante decreto del Poder Ejecutivo ampliar los plazos para la presentación de propuestas hasta el lunes 19 a horas 12 en la misma dependencia donde están siendo recepcionadas en este momento, que es la Dirección General de Tránsito y Transporte. El motivo de esto es la gran concurrencia y presentación de vecinos para lograr una mayor concurrencia de propuestas, de opiniones con respecto al servicio de transporte de pasajeros. Entonces, bueno, reiteramos nuevamente, ¿hasta cuándo será el plazo? Bueno, el plazo dispuesto por el decreto del Ejecutivo es hasta el lunes 19 a horas 12 en la Dirección General de Tránsito y Transporte. Bien, para mayor información de lo interesado, esta dirección se encuentra en calle Espora, esquina 9 de Julio, y bueno, el municipio estableció una mesa de entrada especial para poder satisfacer las necesidades de todos quienes quieran presentar la ponencia, y se recuerda nuevamente que toda la información atinente al servicio de transporte de pasajero está a disposición tanto en formato papel como en formato PDF o magnético.